Buenas noches, María. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Miriam. Buenas noches. Buenas noches. Qué bueno que estemos otra vez acá, que esté haciendo el tiempo, ¿verdad? Bienvenidos, me da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes. Vamos a iniciar el ejercicio reto. A ver, nos quedó, voy a presentarles. No, 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 no. Estoy en este libro en el que nos quedó. Estábamos ayer, alguien proponía, iniciamos haciendo este ejercicio. Ayer estuvimos hablando de la función sí. Y alguien decía, queremos saber. Por ejemplo, a la fecha, de hoy, por ejemplo, esta fecha, como no la puse con función, sino que la puse así, no está, no se actualizó, ¿verdad? Entonces, necesitamos saber, decíamos, la propuesta que alguien tenía de ustedes, que comparándolo a una fecha, por ejemplo, a la fecha de hoy decían, decíamos, que nos diga cuántos días. Le voy a restar, por ejemplo, si esta fecha, la fecha del vencimiento de ese producto, es mayor a la fecha de hoy, esa sería mi prueba lógica, ¿verdad? Entonces, que por ejemplo me envíe un mensaje. Un mensaje como de, ¿qué mensaje puede ser? Su producto está bien, no sé yo, algo así, o aún no vence. Les decía yo que este mensaje que va entre comillas, es un mensaje personalizado. Este es un ejemplo, ¿verdad? Que si esa fecha es mayor a hoy, aún no vence. Pero que si eso es falso, es decir, que eso sea menor, ¿verdad? Entonces quizás vamos a mandar un mensaje que diga alerta. Por ejemplo, si yo cambio esa fecha, le pongo. Le pongo el año 21. Me cambia el mensaje. Pero alguien más decía, voy a borrar esta fecha. Alguien más decía,
que me cuente los días a partir de hoy, cuántos días le faltan al producto para vencerse, ¿verdad? En el caso que no se venza. Entonces aquí, por ejemplo, puedo poner días. Y lo comparo, ¿verdad? Puedo hacer la resta con esta fecha. Por supuesto, allí me da un número negativo. ¿Por qué me da un número negativo? Porque eso significa de que al día de hoy yo tengo que entender que ese número negativo son 150 días los que le faltan a ese producto, ¿verdad? O puedo hacer la resta al revés. Puedo hacer la fecha de vencimiento y le resto la fecha de hoy, y eso lo que va a cambiar es que me va a poner el número positivo. Entonces alguien también decía, ok, entonces a ese producto le faltan 150 días para vencerse. Entonces alguien decía, y podemos, por ejemplo, que me mande una alerta, ok, si le faltan 150 días, por ejemplo, ¿puedo tenerlo de un color? Decía alguien, ¿o puedo tenerlo de otro color? Eso les decía yo, podemos hacerlo con un formato condicional. En el que en esa celda, ahorita solo estoy con esa celda, ¿verdad? Esto ustedes saben que si lo logramos hacer una vez, pues esto ya lo podemos arrastrar o rellenar a los siguientes datos, ¿verdad? Entonces, podemos aplicar un formato condicional. Por ejemplo, aquí dice, reglas para resaltar celdas. Si ese número, o sea, el criterio nosotros ya lo tenemos que tener establecido, ¿verdad? Si ese criterio es mayor que vaya, no me preocupa quizás un producto quizás que tenga de 90 días a más, quizás, no sé, va a depender del producto, va a depender del criterio, pero por ejemplo, yo voy a decir, si ese producto es mayor a 90, entonces que todavía no me alerte, que me deje, por ejemplo, con un relleno verde con texto verde oscuro. Si yo ese texto lo encuentro verde, digo yo, ah, no me preocupa, porque eso significa que los días que le faltan para vencerse son mayores a 90. Pero, por ejemplo, si ya ese producto, aplico otro formato condicional, si ya ese producto, por ejemplo, yo digo, pero ya cuando tenga 60 días que me mande, por ejemplo, un amarillo, por ejemplo. Entonces yo le pongo, si ese producto es menor que 60, entonces yo voy a escoger algo que me diga, mándeme un relleno amarillo, si es menor a 60. Aquí no aplica. Vamos a obligar un caso. Obliguemos un caso que nos dé, por ejemplo, 60 días. Por ejemplo, le vamos a poner aquí 21. Podemos, a ver. Podemos ponerle tal vez marzo. Como yo le puse que el valor sea menor a 60, incluso aquí le vamos a poner otro formato condicional, porque yo puedo establecer que me avise cuando, a ver, aquí tengo un mensajito, perdón. Me disculpe esta clase, tengo un imprevisto. ¿Cristian se va a retirar o eso significa su mensaje? Bueno, Cristian, sí, a veces no podemos hacer cosas que a veces se salen de nuestras manos, pues, por supuesto, ¿verdad? Lo bueno es que en la plataforma de Zoom, ahí queda su registro, ¿verdad? Y queda cuántos minutos nosotros hemos estado conectados. Cristian, ya sabemos, ¿verdad? Hay cosas que no podemos, no podemos hacer nada, ¿verdad? Así que, pues, qué bueno que nos notificó.
Muy bien, muy bien. Entonces, les decía, yo puedo establecer los criterios que sean necesarios. Por ejemplo, yo puedo decir que ya me mande un rojo cuando ya esté en menos de 30 días, ¿verdad? Que me mande un amarillo cuando esté en menos de 60 y que esté verde cuando esté mayor a 90, ¿verdad? Pueden ser esos criterios. Entonces aquí, por ejemplo, ya nos mandó un amarillo, pero por ejemplo, yo le voy a poner aquí abril. Igual porque se está aplicando el formato condicional que le hemos dicho. Entonces, voy a aplicar otro formato condicional. Vea que ya llevo, la primera regla fue mayor que 90. La segunda fue menor que 60. Y puedo, vea que usted puede aplicar, usted en su curiosidad, en su necesidad, en su exploración, usted puede probar todos estos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo voy a poner otra regla de validación que sea menor que 30. Si es menor que 30, entonces que me lo ponga con rojo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es aquí donde probábamos que si yo aquí tengo, por ejemplo, el 1 de febrero, el 15 de febrero, ¿verdad? Entonces yo ahí ya puedo decir, aquí vamos a cambiarle a un marzo para tener, o un abril para tener como los tres formatos que hemos establecido. Entonces, vemos que los que están en verde decimos, ah, ok, son productos que todavía puedo estar ahí, no me pueden preocupar. El que esté en rojo, sí, yo pues no sé qué voy a hacer con ese producto, porque si voy a pedir, si, lo que sea, ¿verdad? Y en amarillo, pues aquellos que, ah, ok, ya voy a ir pensando, ya voy a ir planificando, ¿verdad? Esto es lo que quedó pendiente del ejercicio que vino de parte de ustedes, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, les decía, aquí hacemos una comparación de fechas y ahí solo ponemos un mensaje de alerta que era como lo que veníamos practicando. Luego alguien decía, y si nos cuenta los días y nos manda las alertas con colores, pues aquí lo tenemos, ¿verdad? Lo que nos quedó, no sé si alguien, como dijimos que iba a quedar de tarea, no sé si alguien lo resolvió y nos lo puede presentar, si le gustaría a alguien decirnos. Si hoy es igual a B2 vencido, si hoy, es que usted utilizó un anidado, por vencer, bueno, ok, en B2, ok, Rafael, yo voy a copiar lo que usted ha escrito acá y por ejemplo lo voy a poner acá. Aquí lo que voy a hacer es un pegado especial. Vamos a ver, un pegado especial. Quiero ver, sí, lo que pasa es que no tengo. Lo voy a pegar así. Rafael lo hizo de esta manera. Dice que él anidó las funciones, que es lo que va para hoy, ¿verdad? Buenísimo. Si hoy es mayor o igual a B2, entonces dice que le sale vencido. Anidó otra condición que si hoy es menos B2 es menor o igual a 60, entonces el mensaje por vencer y el otro pues que le diga, bueno. Excelente, Rafael. No sé si alguien más hizo otra solución que nos la pueda compartir. Ok. Bien, entonces vamos a la plataforma y vamos a la lección de hoy. Que licenciada, buenas noches. Perdón. No entendí. Solo una consulta con referente a este ejercicio. Como estamos aplicando una función del hoy. ¿Sí? Si yo abro el archivo dentro de una semana, por ejemplo, ¿se habrá actualizado la información o no? Fíjese que la fecha se actualiza con el hoy. Ajá. Si este archivo usted lo abre mañana, la fecha le va a salir de mañana. Ajá. Entonces se le va a ir actualizando.
Gracias. Sí, porque precisamente la función hoy es eso, es la que le toma. Miriam, no entendí si tenía una consulta. No sé si alguien comprendió a Miriam, pero bueno, sí, solo aclarando un poco la función hoy, el sistema, la función la toma del sistema de su computadora. O sea que si su computadora tiene buena la fecha, pues entonces eso es lo que va a actualizar. Y esa función hoy se actualiza mañana, la otra semana se va a actualizar. Entonces, perdón, quiere decir que si yo la quiero, digamos, para saber la información que tenía al primero de febrero, no tengo que poner hoy, sino 1 de febrero. ¿O no se puede poner así la fecha? Usted puede poner una fecha específica, porque también, también un compañero nos hizo esa observación anoche, nos decía, también podemos comparar fechas. Usted puede poner una fecha. Usted puede decir, sí, usted puede decir, yo quiero comparar, por ejemplo, yo puedo establecer aquí, así como lo había establecido ayer, 1 de febrero de 2022, y usted puede comparar en base a esa fecha, y esa fecha sí no se le va a mover. Esa fecha no se le va a mover. Ajá. Ah, ok. Muchas gracias. Ajá. Entonces, ya con la función, esa sí se va actualizando cada día. Bien. Muchas gracias. Ok. Perfecto, María. Bien. Ahora vamos a ver un poquito la lección 1.3, el objetivo de la lección. Comparto acá. Dentro del objetivo de esta lección, por supuesto, es que utilicemos la función sí, el compañero, y posiblemente muchos de ustedes ya usaron la función sí anidada, excelente, para obtener un resultado en los que se evalúan más de dos criterios. La función sí anidada en Excel aumenta la flexibilidad de la función al ampliar el número de posibles resultados a probar, así como las acciones que podemos ejecutar. Por ejemplo, tenemos tres posibles acciones y la función sí no podrá resolver por sí sola este problema, por lo que necesitamos recurrir a la función sí anidada, la cual nos permitirá resolver cualquier situación en la que necesitemos evaluar más de una prueba lógica y ejecutar más de dos acciones. Actualmente el máximo es de 64 funciones anidadas. Tenemos esta imagen en donde usted observa en la barra de fórmulas la función sí anidada, en el que se evalúan más funciones. Entonces puede ver usted que tenemos una puntuación y tenemos un resultado. Entonces se evalúa el valor que está en la celda A2 y en una primera condición está diciéndole, está preguntando que si ese valor es menor a 600, entonces que mande un mensaje de malo. Que si ese valor es menor a 750, que mande un promedio, el mensaje promedio. Anidada, si ese valor es menor a 900, manda un bueno, y si no es ninguno de estos, pues entonces que envíe un mensaje de excelente. Entonces, este es el resultado de la función que tenemos acá. Presiono siguiente. Y acá tenemos la función sí anidada explicada. Les voy a mostrar este video. La función nos permite analizar criterios. Permítanme, es que lo tengo más de... Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la función sí anidada. Esta función nos permite analizar criterios en donde se cumplen más de dos condiciones. En este caso, vamos a descargar esta plantilla de trabajo
en la cual dice que ayuda a la empresa a calcular los indicadores de gestión y de acuerdo a estos asignar calificaciones a los empleados de la compañía. Cree también un sistema para asignar los turnos de trabajo más ágilmente. En este caso tenemos 6 turnos de trabajo, los cuales se tienen que agregar en la columna M a través de la función si anidada. El criterio se basa en el resultado de la eficacia, que es la eficacia, es la producción que ha obtenido cada uno de los empleados, de acuerdo a lo creado, las completadas y los faltantes. Los faltantes utilizamos la función restar. Y la eficacia, utilizamos una función para multiplicar el resultado de la columna D9, que en este caso son las completadas, por el 100%, y luego lo dividimos entre el resultado de la columna C9, que en este caso son las creadas. El resultado que nos da es la eficacia, y de acuerdo a este resultado, vamos a analizar el resultado de cada uno de los empleados, que puede ser menor o igual al 60%, deficiente, entre 60 y 70% regular, de 70 a 85% muy bueno, arriba de 85% excelente. Esto lo vamos a hacer en la columna que nos pide la calificación y haciendo el ejercicio con la función si anidada, que en sus últimas versiones de Excel me permite agregar hasta 64 veces una función. Comenzamos introduciendo el signo igual en la columna H. Posteriormente llamamos a la función si, hacemos doble clic y escribimos el dato de la celda que se encuentra en la columna F, que en este caso es el resultado de la eficacia. Por lo tanto, la función va a decir igual si F9 menor o igual que el 60%, punto y coma, abrimos comillas y escribimos que esta condición hace referente a que esta persona ha obtenido deficiente. El resultado es deficiente, punto y coma, y luego hacemos la anidación de la función si. Si, de nuevo, F9 es menor o igual que el 70%, punto y coma, el criterio es regular. Cerramos comillas, punto y coma, agregamos de nuevo la función si, F9 es menor o igual que el 85%, su condición es bueno, punto y coma, agregamos de nuevo la función sí y establecemos el último criterio, que si F9 es mayor, en este caso no vamos a utilizar el signo menor, sino que vamos a poner mayor o igual que el 85%, el resultado es excelente. Cerramos comillas y cerramos todos los paréntesis que hemos utilizado dentro de esta función si anidada. El resultado es que con el 62% el empleado Ricardo Antonio, su resultado es regular. Hacemos el respectivo arrastre
para completar este ejercicio y a través de esta función podemos establecer los criterios de quienes tienen un resultado regular, deficiente, bueno o excelente. Y lo mismo tendremos que hacer en el caso de la condición. Para la condición, lo que se utiliza es la carga laboral. Y para asignar los turnos de trabajo, se hace de acuerdo a el número que se encuentra en la columna L. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Muy bien. Entonces, acá le aparece este enlace en el que vamos a encontrar el ejercicio que se desarrolló en el video. Entonces, presionamos para poder practicar con la función sí anidada. Un momento ahorita. No sé si ven el ejercicio que nos decía en el video. No, sigo viendo la pantalla. La pantalla la anterior, que tenía. ¿Verdad? Sí. Ahorita. Entonces, aquí pues yo lo descargo que ya está resuelto, que es lo que se nos explicaba en el video de acuerdo a la tabla que nos aparece que la calificación, lo que ya desarrolló la maestra, ¿verdad? Entonces aquí solo presionamos doble clic para que pueda, o arrastramos, ¿verdad? Para que pueda completarse en toda la base de datos. Encuentro que aquí en la condición también ya tenemos el ejercicio, la función realizada en donde hace la comparación que si el valor que está en C9 es menor o igual a 45, utilizando esta tabla de su carga laboral, entonces va a enviar un mensaje de liviano. Si en C9 es menor o igual a 55, un mensaje de normal. Y anida la otra función de que si es mayor a 55, entonces se sobrecarga. Entonces, como las funciones están realizadas para poder llenar la tabla. De igual manera, el turno. Aquí tenemos los turnos de trabajo. Entonces, aquí está la función en el que dice que está comparando el valor que hay en el E9, ese número. Y que si es 1, que le coloque medianoche, que si es 2, que le coloque madrugada, de acuerdo a esta tablita de turnos de trabajo. Entonces, así es como funciona la función sí anidada. Hola. Hola, dígame. Tengo una duda. Fíjese que no escuché exactamente la palabra, pero decía que solo permite 64. ¿Qué eran esos? 64 criterios. Por ejemplo, ¿cuántos criterios tenemos en esta función? Si nos ubicamos aquí en la parte de arriba, le doy un poquito acá. Voy a dar un poco de más zoom, le voy a dar un poco más acá. 64 criterios. Aquí hemos puesto, si nos basamos en la tabla, aquí hemos puesto 6 criterios. Evaluamos que si sí, uno es igual a medianoche, el otro sí, o sea, son 64 sí. 64 condiciones. Eso es lo que representa ese número. Y aquí solo hemos utilizado 6 en este ejemplo, ¿verdad? En el que 1 medianoche, en el que 2 madrugada, 3 mañana, 4 tarde. Aquí solo son 6 criterios, pero aquí nosotros podemos seguir
todavía tenemos chance de seguir como con 50 criterios más. ¿Verdad? Eso significa el 64. Muy bien. Veamos algunos ejemplos más. Voy a hacer otra hoja. Siempre voy a trabajar en este mismo libro. Voy a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, perdón, Mara. Digamos que en el siguiente ejercicio queremos hacer como un listado de alumnos, por ejemplo, estudiantes le vamos a poner. Vamos a ponerle las calificaciones y digamos que vamos a... Aquí tengo un 14. Vamos a asumir que vamos a otorgar becas y vamos a asignar un porcentaje. Recuerde que los criterios tienen que estar establecidos, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo establecer, vaya, esta puntuación de las calificaciones, yo puedo decir, vale, voy a poner, para no poner nombres, estudiante 1. Digamos que mi calificación final, que sean los puntos entre 13 y 20. Yo utilizo esto porque me sale más fácil. Entonces, esas son como las calificaciones, digamos, esos son los puntos de los estudiantes. Entonces, en los criterios podemos decir que si el estudiante, vamos a hacer una tablita como por aquí, si los puntos están entre 15 a 20, entonces le vamos a otorgar el 80% de la beca. Si los puntos están entre 13 a 15, le vamos a otorgar... el 60% de la beca, y si los puntos son menores a 13, no se otorga beca, 0%. Podríamos partir de esos criterios. Recuerde que esto pues es ahorita es aleatorio, ¿verdad? Usted aplica de acuerdo a sus necesidades. Entonces comenzamos y aplicamos la función sí. Mi prueba lógica sería esta, que si esta calificación es menor a 20, menor o igual a 20, para que incluya el 20. Si es menor o igual a 20, entonces me va a enviar un mensaje. Ahorita yo no le puedo poner el mensaje porque todavía tengo que evaluar condiciones. Entonces aquí me está pidiendo un valor sí verdadero, pero como yo no he terminado de evaluar mis criterios, entonces vuelvo a escribir sí. Entonces mi otra prueba lógica sería que este mismo valor de esta misma celda, que si ese valor es menor o igual a 15, y todavía me falta evaluar otro valor. No le voy a poner
no le voy a poner todavía, perdón, aquí tiene que ser que si esto es verdadero, perdón, en el valor falso, esto tiene un 80% en el valor verdadero. En el valor falso es que no le voy a poner nada todavía, ¿verdad? A ver, esto es muy importante, esta ayuda que nos aparece aquí en la parte de abajo. Estoy en sí, estoy evaluando la prueba lógica que sea menor o igual a 20, el valor verdadero. ¿Hola? ¿Hola? Ah, las comillas le iba a mencionar. Ok, muchas gracias, Miriam, sí, sí. Entonces todavía estoy en el, en lo que me aparece en negrita en el valor verdadero, entonces todavía es que no coloco el valor falso, ¿verdad? Porque me falta evaluar condiciones. Sería mi siguiente prueba lógica. Entonces en este caso sería el 60%. Y todavía me falta evaluar que si es menor a 13. Que si este valor es menor a 13, entonces vamos a tener un 0%. Allí estoy cerrando este paréntesis. Voy a cerrar el otro paréntesis del sí y cierro el otro paréntesis del otro sí. Entonces, en este caso, si bien es cierto, ahorita todos están aplicando a un 80%. Yo le pongo, por ejemplo, un 12. Ah, ok. Tenemos un problema. Todo me lo ha dado en 80%. ¿Por qué? No le he puesto un valor falso, ¿cierto? Todos son menores o iguales a 20. ¿Le cambio el criterio? Es decir, que si el mayor... Se los incluye todos. Los incluye todos. Tuvo que haberme dado, por ejemplo, si yo lo dejo como estaba y curiosamente no me cambió nada. ¿Y si fueran mayores a 15? Correcto, eso es lo que hay que cambiar. El criterio acá, mayores o iguales a 15, es el 80%. Y como yo sé que esos puntos van a ser, y yo sé que nadie va a tener como más de 20 puntos, que ese es otro tema de validación. Y en el otro dice que sí es... menor o igual a 15. O le cambio a mayor. 60%. Y en el otro criterio que tenga, aquí le voy a poner un 0%. Ahí digamos que está aceptable. Entonces, por ejemplo, si yo acá pongo 14, me tendría que cambiar. Me da un valor falso porque aquí nunca le escribimos un valor. Ah, no me tendría que dar falso. Tiene que darme 60%, ¿verdad? Entonces, en los que estén... Los criterios están iguales, del 60 y del 80. Ajá, entonces... Correcto, están iguales porque dicen mayores a 15 y el otro mayor a 15. Entonces este tiene que ser mayor a 13, ¿verdad? Entonces ahora sí, mayores o iguales a 15, mayores o iguales a 13 y menores a 13. Entonces está entre 15 a 20. Entre 13 a 15 y los menores a 13. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo de si anidado. Si yo quisiera hacerlo con ese ejemplo de porcentaje de beca. Ok.
veamos, fíjense que con las funciones lógicas, hay otras funciones lógicas que las voy a dejar un poco para después. Porque cuando nos vamos, por ejemplo, a... Vamos a ver, estoy aquí. Cuando nos vamos, por ejemplo, aquí a fx, a insertar función, usted ve que si nos vamos a la categoría lógica, hay varias. No solamente está el sí. Las más conocidas, digamos que puede ser como las que más se utilizan y las que más usted podría necesitar en algún momento, está la i y está la o. La voy a dejar un poquito para después. Voy a seguir ocupando la función sí, por ejemplo, en algún otro ejercicio. Digamos que tenemos... vamos a hacer este ejercicio entre todos. Me voy a aprovechar de estos datos que están acá. Los voy a pegar aquí. Y, por ejemplo, estos ya son estudiantes como universitarios, en el que vamos a ponerle estado civil. Y aquí vamos a ponerle observación. Porque puede ser que al estado civil nosotros le hagamos una tablita de código, que el 1 sea divorciado, que el 2 sea soltero, que el 3 sea viudo, que el 4, o sencillamente podemos contar con una letra. Por ejemplo, podemos poner la letra D, o como le digo, usted se puede hacer su tabla de estado civil, ¿verdad? Porque casi siempre... se utilizan códigos porque es un poco más fácil, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, le ponemos divorciado, le ponemos soltero, le ponemos casado, viudo, casado nuevamente. Ahora ustedes me ayudan y entre todos hacemos esto. Que aquí, en la observación, nos dé la palabra completa. Que va a depender de esta letra. Y así me va a decir que si está divorciado, soltero, casado, viudo. Y entre todos lo hacemos. ¿Qué tenemos que hacer? Si esta letra o esa celda es igual a B... Entonces, que nos mande divorcio. Sí, esta celda es igual a S. Entonces, que nos envíe soltero. Sí, esta celda es igual a C. Que nos envíe casado. Hola. Hola. Las letras también tendrían que ir con comillas. O solo la palabra. Vaya. Voy a darle enter. Lo vamos a ver. Voy a cerrar. 1, 2. Tres paréntesis que he abierto. Fíjese que en este caso lo vamos a poner entre comillas porque es una letra. Digamos que si yo le quito la comilla, tengo este error. Entonces en este caso le vamos a poner comilla porque lo que tiene la celda es una letra. ¿Verdad? ¿Está bien? Bueno, de acuerdo, gracias. Ok. Entonces tenemos divorciado, tenemos soltero, tenemos casado y aquí nos hace falta viudo. Correcto. Entonces debería ser la devolución. Divorciado, soltero, casado, viudo, casado.
¿verdad? Entonces, así nos quedaría para este ejemplo. De función. Sí. ¿Por qué no se pone la letra B? La letra P. No importa. Sí, en la condición. Dice, si vete ese casado. De ahí, no sé si sería la otra condición. Sí, B. A la V. Ajá. La V. Fíjese que yo en ¿sí? este caso no lo puse, porque digamos que es la última opción que tenemos para evaluar. Ah, ok. No ajá. es necesario. En este caso no, porque, okay. porque hemos establecido, fíjese que esto va a funcionar más cuando veamos la validación, en que usted no va a poder poner otras palabras u otras letras que no sean la D, la S, la C, la V, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, uh-huh. por eso es que en este caso, o sea, sí lo pudimos haber puesto, no hay ningún problema, lo pudimos haber puesto. Uh-huh. Pero en este caso... No era el resultado. Lo omitimos porque era como el último criterio a evaluar. Ok. Uh-huh. Sí, entonces... Gracias. Sí. Hola. ¿Sí? Si hubiera sido algo contrario, bueno, que digamos no pusiéramos la D, le ponemos la V, pero no la D, haría lo mismo que está haciendo con la V. Si yo, por ejemplo, lo que pasa es que yo hago esto ya con el último criterio, ya cuando no tengo otro que evaluar. Porque, pero si hubieras comenzado en diferente orden, digamos. Es correcto. He empezado como por sí. viudo y divorciado uh-huh. no lo he puesto, no pongo la D. Así es. Y ya él lo va a tomar en cuenta. Así es, lo va a tomar en cuenta. Porque como es el valor falso el que me está haciendo falta, entonces el valor falso es el que yo no he evaluado, ¿verdad? Entonces es el último valor, el último criterio que me falta evaluar, entonces ese pongo. Y vea usted que funciona. Vea que cambié el orden como usted me lo dijo. Sí, sí. Uh-huh. Entonces lo que sucede es eso. No hay problema, ¿verdad? Si usted pone todos los criterios. Pero si solo hay un criterio que le falta para evaluar, usted puede hacer esto. El último ya solo lo puede poner como el valor falso. No sé si este mensajito ya lo leí. Milton. Ah, ajá. Realmente no es que los mencione, Milton. Fíjense que no los estoy mencionando porque es lo que les mencionaba al principio. Zoom da un reporte de asistencia, entonces ahí no nos escapamos, ahí nos dice a qué horas nos conectamos, a qué horas nos salimos, cuánto tiempo estuvimos, ¿verdad? Entonces realmente no pase asistencia, Milton, sino que nos confiamos al reporte de Zoom, ¿verdad? Y allí vemos si estuvo, desde qué horas estuvo, cuánto tiempo estuvo, a qué horas se desconectó. Bien, entonces ese sería otro ejemplo de la función. Ahora, ¿qué haríamos? Por ejemplo, me voy a siempre aprovechar, voy a hacer otra hoja y hago hojas diferentes para no tener como todos los ejercicios en una sola hoja y amontonados. Me aprovecho de estos datos otra vez. Pero en este caso vamos a ponerle profesiones. Por hacerlo un tanto diferente.
No más que en esta profesión, sí, quizás vamos a ponerle para poder hacerlo como un poco más certero. Y por ejemplo, pertenecen a una categoría que sería, aquí utilizo esta brochita. Y la vamos a poner, le voy a poner esta brochita todo para que me copie el formato. Y vamos a ponerle, por ejemplo, que hay, como les digo, hay que tener como una tablita de criterios, ¿verdad? Si en la categoría, por ejemplo, yo le... ¿Podría ser como facultades? ¿En la categoría? Sí, como facultades, quizás, no sé. Se me ocurre. Sí. Como enfermería sería como salud, abogado en... ¿Cómo se llama esa facultad? Sí. Sociología. Sí, está bien. Sin embargo, lo vamos a hacer como con códigos, porque casi siempre, mire que todo lleva código, ¿verdad? A todo nos le ponen como, sí, es de tal facultad y esa tal facultad tiene un código, ¿verdad? Siempre nos rigen de esa manera. Entonces, por ejemplo, el objetivo quizás de este ejercicio va a ser cuánto sería el salario básico, digamos, de una persona de acuerdo a su categoría, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle, porque todas las profesiones obviamente tienen como sus categorías. Aquí tengo un mensajito. No se escucha, me dice María. ¿Usted, los demás no me están escuchando? Yo sí. Ah, María. Sí, se escucha bien. Ah, ok. Ok, María, no. Ah, perfecto, María. Bien, entonces definamos, ¿verdad? Que aquel profesional que va a ser parte de la categoría A, le vamos a poner, por ejemplo, hagámoslo de sueldos, un 2,500, 2,000, 1,500 y 1,000. Aquí voy a utilizar para los formatos y como esto es dinero, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos hacer este ejercicio que depende de la categoría, así se le va a asignar el sueldo básico. Entonces, le voy a definir aquí categoría C, B, C, entonces aquí que nos diga cuál va a ser el básico de acuerdo a nuestros criterios. Empezamos haciendo lo mismo, ¿verdad? Solo voy a copiar siempre el formato para que... Entonces, si este valor es igual a A, entonces, ¿qué es lo que me va a colocar? 2,500. Aquí podemos hacer una cosa de referencia absoluta si me quisiera adelantar un poquito, pero vamos a ponerle tal como está. Vamos a ver aquí, perdón. Como para no estar utilizando todavía la referencia absoluta, tengo una gran tentación, pero todavía no.
aquí viene el mismo caso que me preguntaron. ¿Qué podría hacer? Aquí yo puedo poner otra vez el sí o de una vez, como esa es mi prueba lógica todavía. Uy, aquí qué. Ese es mi valor verdadero. Entonces, como ya solo tengo un criterio para evaluar y si yo aquí le pongo punto y coma, ahí lo que me está pidiendo es un valor falso. Entonces yo puedo colocar otro sí. Pero si no, puedo colocar de una vez el 1000. Entonces puedo ubicar aquí que sí es igual a B. Entonces que sea 1000. Entonces 1, 2, 3, 4 paréntesis. 1, 2, 3, 4. Entonces vea que funcionó básicamente que lo mismo. Para el C dice que es 1500, para el B es 2000, para el A es 2500 y para el B es 2000. Entonces este lo hice como en forma diferente. Le puse el otro sí anidado, ¿verdad? Sin embargo, como les decía, yo pude haberme ahorrado este D y únicamente en el valor falso, como era el último criterio que quedaba, yo solo pude haberle puesto 1000, así como el ejercicio anterior. Entonces ese es otro ejemplo de la función sí anidada. Tenemos, ok, sí, era su sonido, muy bien. Vamos, por ejemplo, a agregar algo aquí. Digamos que acá le vamos a agregar. Aquí le vamos a agregar, le voy a insertar una columna. Y le vamos a colocar fecha de ingreso. Podemos ponerle, por ejemplo, 24 de marzo de 2000. Vamos a agregar algo que diga aquí bonificación. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos, si por ejemplo en la fecha de ingreso, aquí tenemos que hacer otra tablita también de criterios. Podemos establecer, por ejemplo, que si el empleado ingresó entre 1980 y 1990, por ejemplo, entre 1980 y 1990, digamos que le corresponde el 100% de la bonificación. Por ejemplo, ¿verdad? Como estableciendo un criterio. Si ingresó después del 90, pero antes del 2001 también, entonces esa bonificación le va a corresponder el 80%. Y si ingresó después del 2000, le va a corresponder el 50% de bonificación. Podemos establecer eso, por ejemplo.
Entonces, la comparación que tengo que hacer allí es como mi año actual, ¿verdad? Y tengo que ir comparando y e ir viendo, por ejemplo, esa cantidad de bonificación que hemos asignado, ¿verdad? Si yo utilizo la función año, vea que aquí está la función año, dice que me devuelve. Por ejemplo, si yo la utilizo así, vamos a ver acá. La función año entonces me devuelve el año que tiene esa fecha correspondiente. Mire que ya se nos dieron las 9. Y vamos a ver, por ejemplo, con la función año vamos a probar. Si esta fecha es mayor, por ejemplo, a 1980, a ver, aquí tengo que comparar el año. Si ese año es mayor a 1980, entonces dice que la bonificación es el 100%, o sea que el valor verdadero va a ser igual a esto. Y la otra sería, si este año es menor a 2001, dice que va a ser el 80%, o sea que va a ser este valor multiplicado por el 80%. Veamos si erro 1. Ok, ese es el valor verdadero. Y si el valor es falso, aquí lo voy a hacer como rápido porque no quiero quitarle más tiempo. Voy a hacer que este valor se multiplique por el 50%. A ver, nos dio 1500. Nos tenía que haber dado. Ok, si está... Si es mayor a 2000, o sea, no nos tuvo que haber dado eso, ¿verdad? Aquí tenemos que revisar la condición. Si el año de acá es mayor a 1980, precisamente por eso es que le está poniendo E2. ¿Verdad? Si es menor a 1980... es donde le tiene que poner E2, porque según mis criterios, en este caso no debería de aplicar lo que resultó. Entonces, como dice que ingresó en el 2000, aquí habría que cambiar otra vez este criterio, ¿verdad? Porque tampoco aplica según lo que yo, la tabla de criterios que se hizo. Que si ingresó en el mayor o igual a 2000, solo tiene derecho al 50%. Entonces aquí tenemos que ponerle en este otro criterio, que si es
menor a 1990. Ajá, ese sería el I. Y la otra que aquí tendría que aplicar, el 750. Entonces, según la fecha de ingreso del empleado, comparamos el año. Si el año que está en esta fecha es menor a 1980, entonces tiene derecho al 100%. Si ingresó antes de 1990, entonces tiene derecho al 80%. Pero en este caso, si ingresó desde el 2000, entonces solo se le va a dar un 50%. Entonces nos quedaría de esta manera. Vamos a afinar este ejercicio mañana, el de la cianidad, para no quitarle ya más tiempo. Vamos a afinar este ejercicio en la clase de mañana. De acuerdo. Licenciada. Sí. ¿Nos pudiera compartir el link de YouTube donde aparecen las clases grabadas? Ah, claro que sí. Por favor. Claro. Gracias. En este momento se lo comparto vía mensajes ahorita y también se los puedo dejar en el grupo. ¿Están ustedes en el grupo? En el grupo, quizás. Perfecto, ahí se los comparto entonces. Uh-huh. Muchas gracias, buenas noches. Que pase feliz noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, descansen.